Pues buenos días, estamos aquí con Gabriel Sadastume, con AER, ¿verdad? Quisiera más o menos presentarles a Gabriel para comenzar. Gabriel fue seleccionado de Taekwondo Nacional, ¿verdad? Si es lo correcto. También fue digno representante de nuestro país en las Olimpiadas, en dos ocasiones olímpicas, y llegó a obtener un quinto lugar en las Olimpiadas de Atenas, correcto, ¿cierto? Así es. ¿Verdad? También es campeón iberoamericano dos veces y campeón panamericano. Eso es para que entremos en contexto un poco de quién sos, Gabriel. Gracias, bienvenidos aquí al albergue Ramiro de León Carpio y también la sede del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación. Pues realmente yo me debo mucho al deporte. El deporte dejó en mí muchísimas cosas positivas. ¿Hace mucho practicas deporte? Así es, desde que tengo 7 años. Inicié a la edad de 7 años a practicar taekwondo en un gimnasio cerca de la casa de mi abuelita. El bus me dejaba y en la tarde pues almorzaba y luego ya me iba a entrenar, me llevaban a entrenar junto con mi hermano y con mi primo. Inicio en un gimnasio pequeño de taekwondo de un profesor que estimo mucho que se llama Héctor Casali, y empiezo ahí mi aventura y mi pasión por este bello arte marcial, que es el arte marcial más practicado en el mundo. Empiezo a practicarlo y luego empiezo a ganar torneos infantiles, juveniles, siempre con mucha disciplina y mucho deseo de salir avante dentro de mi deporte. Realmente nosotros lo que hacemos acá es coordinar todas las instituciones deportivas que existen en nuestro país. Cada una pues atiende a diferentes segmentos de nuestra población. En el caso de la Dirección General de Educación Física, trabaja con lo que son niños y en edades escolares, todo el deporte escolar. Asimismo, el Viceministerio del Deporte y la Recreación, que son todos nuestros parques recreativos, el Parrondo, el Parque La Democracia, esos se encarga de toda la recreación para toda la población guatemalteca en sus diferentes programas. Podríamos resumir que digamos, el rol del Consejo es llevar en armonía o en sincronía todo ese trabajo, ¿no, Gabriel? Correcto, así es, así es. Faltaba por último el Comité Olímpico Guatemalteco, que se encargan de todo el alto rendimiento. Creo que es importante hacer ver y dar a conocer a todos nuestros guatemaltecos a qué se dedica cada institución, para que tengamos claro, porque a veces se genera mucha confusión en qué tiene que hacer cada institución. Excelente, Gabriel. Y bueno, en cuanto a tu trabajo en específico, ¿qué podemos esperar de Gabriel ahora que estás aquí en el... Definitivamente estamos con mucho entusiasmo, con muchos deseos de trabajar todo lo que es el deporte guatemalteco. También uno de los objetivos primordiales que tenemos es, como te decía, que todos trabajamos en la misma línea, que vayamos hacia un mismo fin y que todos tengan oportunidad por igual de practicar las disciplinas deportivas, de practicar el deporte de forma recreativa o de forma en las selecciones deportivas nacionales. Sí, Gabriel, por último quisiera poderle mandar un mensaje a aquella persona que te está viendo, que te está escuchando a través de los medios. Para que esa cultura se vuelva una realidad en Guatemala. Es importante, y creo que el deporte y el llevar a todo nivel el deporte es cuestión de todos, de los padres de familia, en inculcar en sus hijos esa disciplina, ese hábito de practicar el deporte, de darle la importancia que merece al deporte, que es un factor fundamental y es una herramienta muy necesaria para el desarrollo de cualquier ser humano. Creo que es un consejo constructivo para toda la familia y que no vuelve un campeón como vos, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo a todos los guatemaltecos que están viendo esta entrevista, y pues sigamos adelante por Guatemala.